pasaba por Calvo y ya llegaba a Torres, la campanilla de la madre cesó de tocar. Era un 4 de octubre de 1582. En el frío otoño castellano, milagrosamente, un almendro que estaba seco en el huerto floreció. Nos dijo que Teresa de Jesús había subido al cielo. Y desde entonces, un corazón enamorado, lleno de amor por el Señor, atraviesa castillos y moradas. El paso de la alpargata de Esparto, de la Santa Andariega, casi podemos escucharlo y si no escucharlo, intuirlo hoy aquí, en Carpio. El carisma, los escritos, las letrillas que compuso han inspirado a poetas y a músicos. Algunos de ellos los vamos a escuchar esta tarde, en Carpio. 500 años con Teresa y su luz nos ilumina porque, como dijo Juan Pablo II, de que no podré dejar de hablar también en este recital, Teresa sigue viva y su voz resuena hoy y siempre. Y quiero también agradecer, aparte del Ayuntamiento, en nombre de los tres, a la Asociación de Cuatro Ermitas, que congrega a las cuatro patronas, no solo a la Virgen Nuestra Señora de la Consolación, patrona de Carpio, sino también a la Inmaculada Concepción de Navas del Rey, la Virgen de la Casita, me encanta el nombre de la Virgen de la Casita, me recuerda a Éfeso, la Casita de la Virgen, y la Virgen del Carmen. Vamos a empezar como si estuviéramos en uno de los monasterios, en uno de los conventos de Madre Teresa. Vamos a empezar como empieza la jornada de las religiosas carmelitas. Vamos a estar en silencio, escuchando, porque es como si entráramos en un monasterio, estuviéramos con Teresa, empezar la jornada al día con una breve saeta llamando a la oración. Llaman a la oración con la tapilla, todavía hoy, la tañedora, la que toca ese día, que despierte a la oración, el despertador de las hijas del Carmelo, se arrodilla en el pasillo, toca con la tablilla, luego también por la noche, que se vuelve a sonar de nuevo a tocar la tablilla en la recogida del silencio mayor. Y así vamos a imaginarnos que estamos en un Carmelo y que vamos a escuchar el despertar. Oh.
Entrando al monasterio, decía Santa Teresa, tiene que ser un rinconcito de Dios. Sembró de palomares media España, palomares de amor por el amado. Ahora va a dirigirse a sus hijas, a las monjas del Carmelo. Esta poesía la dedicó precisamente y la escribió en 1581 en el Carmelo de Soria, donde crece un avellano que todavía hoy está dando pequeñitas avellanas. Va a hablarles a sus hijas, a las monjas del Carmelo. Oscuridad.
ahora vamos a escuchar un poema que compuso la madre, la Santa Madre, en ocasión de la toma de hábito de la hermana Isabel de los Ángeles. El velo, porque es hermana, pero ¿qué veis? Y dichoso el corazón enamorado, todo unido, el velo es el símbolo de la espera del esposo que vendrá en cualquier momento.
grandes bienes del mundo y dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. Oh.
Thank you.
que en 1567 hubo una invasión de piojos en toda la ciudad, pero sobre todo, como las monjas carmelitas, al principio cuando entraban en un convento las religiosas, pues podían llevar el traje que llevaban, lo que querían, unas veces como eran muy ricas eran más lujosos, otras veces como eran muy pobres más modestos. Fue Madre Teresa la que usó el hábito inspirado en ese escapulario del Carmen, marrón y blanco, y era un sayal de una tela muy tosca, de estameña, muy dura, que era el paraíso de los piojos. Claro, en aquel momento, pues los piojos en San José, que era el convento donde más de San José, fue donde era una verdadera plaga. Y entonces Madre Teresa decidió que se hiciera una procesión tipo rogativa, con el Cristo delante, todas las religiosas entonando una súplica al Señor, que compuso esta letrilla la madre. Es una letrilla muy divertida, jocosa, con mucho sentido del humor, como tenía Teresa de Jesús, y también ingeniosa. Entonces, ese Cristo de los piojos, que está hoy, se puede ver en la exposición de las Edades del Hombre en Ávila, un Cristo pequeñito, bueno, después de aquella procesión parece que desaparecieron los piojos. Pero esta, digamos, canción o rogativa que cantaba con todas las religiosas habla de líbranos de la mala gente. Bueno, cuando ustedes escuchen a Nuestro Santana que pide que le libren de la mala gente, que sepan que esa mala gente no es la gente que conocemos, así que hay siempre mala y buena, son los piojos. Con castañuelas, con tamboriles, con la flauta castellana, algunas veces con la bandera.
pandereta hoy lo seguimos con el piano. Hoy nos viene a redimir un zagal, nuestro pariente. Gil, que es Dios omnipotente. Por eso nos ha sacado de prisión a Satanás. Mas es pariente de Blas y de Menga y de Llorente. Thank you.
Santa Catalina Mártir. Oh gran amadora del eterno Dios, estrella luciente, amparadnos vos. Mirad los cobardes, aquesta doncella, que no estima el oro ni verse tan bella, metida en la guerra de persecución para aparecer con gran corazón. Más pena le da vivir sin su esposo, y así en los tormentos hallaba reposo. Todo le es gozoso, quiere ya morir, pues que con la vida no puede vivir. Está escondida, que bien sé yo no tiene su manida, aunque es de noche, su origen no lo sé, pues no le quiere, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, sé que no puede ser, Teresa, que ya verá
vida escuchándolas cómo nos hacen vibrar. El hogar se nos apaga, hoy que a nuestros caminos y enséñanos el amor. Los dos maestros y José Luis Martín Vizcarra. Thank you.
las casas, las iglesias.
escuchaba esa cruz inmensa como desafiando a Moscú. El pueblo se volcó con el Papa. Pero el Papa quiso también ir a un lugar que es símbolo del horror de la guerra, del horror del hombre contra el hombre. A 60 kilómetros de su ciudad, de Cracovia, se encuentra Auschwitz, el campo de exterminio. Y quiso estar allí con ellos, con incluso con aquellos pocos supervivientes de la tragedia que él llamó el Gólgota contemporáneo, intacto en sus estructuras, viendo esos hornos donde quemaban a los seres humanos, donde esparcían las cenizas en el campo de los alrededores. Era un día de mayo precioso. Habían colocado sobre esa cruz gigantesca que presidía la ceremonia una tela a rayas blancas y azules del uniforme de los deportados. Delante, en las primeras filas, estaban los supervivientes que se habían querido poner aquellos mismos uniformes de tantos años. A mi lado tenía uno de ellos, tenía los ojos rojos de recordar y de llorar. Y viendo que era un día bellísimo, que las raíles del tren los habían cubierto con flores y el alambre espinado por donde pasaba la corriente eléctrica, para evitar aquel recuerdo tan horrible, lo habían salpicado también de flores. Y viendo aquel día tan bello, con aquella hierba, con aquellas flores, le dije a aquel que estaba a mi lado, parece imposible que en un lugar tan bello, con esa hierba tan verde, pueda haber tanto odio, tanta violencia, tanto sufrimiento y tanta muerte. Y aquel hombre se levantó la blusa, la manga de la blusa, me enseñó su número grabado en fuego y me dijo unas palabras que nunca olvidaré. Esperemos que en el mundo no vuelva a crecer una hierba tan verde. Y quiso también el Papa, después de su viaje a su tierra, Polonia, cuando fue a Tierra Santa, rendir un homenaje a las víctimas del Holocausto. Y fue al memorial de Yad Vashem, donde se recuerdan los 13 campos de exterminio, donde el Papa hizo un discurso que todo el pueblo judío agradeció enormemente. Allí, al terminar el encuentro, vimos una mujer, una señora, como de unos 50 años, que se acercó al Santo Padre. Habló con él en polaco, no entendíamos lo que le decía, lloraba, le cogía las manos, oíamos solo que le decía: gracias, Padre, soy Eli. Al marcharse el Santo Padre, nos acercamos a ella, queríamos saber por qué se conocía, y nos contó que ella era una niña de Cracovia, de una familia judía. La habían deportado a Auschwitz con los abuelos, los padres, su hermano. Cuando liberan el campo, la única superviviente es ella, los otros han muerto. Llevan a los supervivientes hasta la estación de Cracovia para la Cruz Roja Internacional ver quién estaba, familiares en algún lugar del mundo, llevarles. ¿Quién no tenía nadie a ayudarles? Aquella niña no tiene a nadie y se queda sentada en un banco de la calle de Cracovia. Cuando pasa un hombre joven que la ve, no necesita preguntarle ni de dónde viene ni qué ha pasado con ella. Solamente le dice: ¿por qué no estás en la estación? ¿Por qué no has ido a la Cruz Roja? ¿Por qué no quiero vivir? Le dice: porque yo no tengo a nadie, porque han muerto los míos. Y aquel hombre joven empieza a hablarle: si tú mueres, morirán ellos otra vez. En ti viven, tú tienes que seguir viviendo. Y la convence y la va llevando hasta la estación. Y despidiéndose, cuando la dejan en el puesto de la Cruz Roja Internacional, le dice: acuérdate, Eddie, tienes que vivir por ellos. Y ella se vuelve y le dice: ¿y tú cómo te llamas? Yo, Carol Wojtyła. No se vuelven a ver hasta ese viaje del Papa a Tierra Santa, en Jerusalén. Pide al gobierno israelí que le dejen acercarse al Papa. Es él y quiere decirle lo que le dijo aquel día en Yad Vashem: gracias, Papa, he vivido con ellos.
quiso ser carmelita, no le dejaron porque era un hombre de mucha acción, de mucho encuentro con los jóvenes, con las familias, pero él se quedó carmelita en el corazón y en el alma. Por eso venir a España, venir a Alba de Tormes, a Segovia, ir a Ávila sobre todo, entrar en aquel cuerpo de la Encarnación, fue para él una alegría inmensa. Y yo le había pedido tantas veces que viniera, en cada viaje, en cada momento, Santidad, ¿cuándo viene a España? ¿Por qué no viene a España? Le estamos esperando, ya no sabía cómo decirse. E íbamos a tantos lugares del mundo, hasta que por fin se anuncia el viaje a España. El día antes de embarcarnos en el avión de Alitalia, recibí una carta urgente certificada con el remite de una chica de Salamanca que no conocía. Lo abrí y me decía que no me conocía, pero que por favor le ayudara a hacer posible lo que su hermano Víctor, que estudiaba el último año de medicina, que tenía una enfermedad gravísima, una enfermedad que estaba desahuciada, él mejor que nadie lo sabía, estudiaba el último año de medicina, y le había escrito a su madre una carta. Esa carta la habían encontrado solo ese, el día antes de mandarme a mí, la mía. Y me pedían que les hiciera posible lo que Víctor les escribía a la madre. Pero ya me decían, es imposible porque el programa del Santo Padre está minuto a minuto programado. A ver si yo podía, porque le decía en la carta, madre, dale al Santo Padre la capa de tuno, porque cuando él venga, yo ya no estaré. Y efectivamente había muerto. Quería la familia que tuviera ese recuerdo de Víctor. Y pensaron, si no se la podían entregar al Papa, que me la darían a mí para yo llevármela al Vaticano. Pero no pensé que en el viaje, una hora de vuelo que llevábamos, viene el jefe de seguridad para decirme que el Santo Padre quiere verme. La carta de Víctor me la había metido en el bolsillo de la chaqueta que llevaba. De alguna manera pensaba, se la tengo que llevar al Papa. No pensé que me iba a llamar. Me llamó, me acerqué al sector donde está el Santo Padre, junto a la cabina de los pilotos. En ese momento aparecieron dos reactores, dos F-18, que había mandado el rey escoltando el avión papal. Y salió el comandante de Alitalia para decirle, Santidad, hemos entrado en el espacio aéreo de España y la torre de control de las Islas Baleares me comunican que todas las campanas y todas las sirenas de los barcos de las Islas Baleares están tocando porque España le da la bienvenida. Había dicho, cuando entremos en España, llamarla. Me hizo un gesto de acercarme. Gracias, Santidad. Le he pedido tantas veces que viniera a mi patria. Estoy tan contenta. Yo sí que estoy feliz, hija, porque el Papa quiere mucho al pueblo español. Y cogí la carta de Víctor que llevaba en el bolsillo y le dije, no se baje sin leerla. Es muy importante, Santo Padre. Y le dejé la carta de Víctor. Me fui a televisión a transmitir cada momento de aquel inolvidable viaje. Y después de Ávila, camino de Alba de Tormes, encontré que el Papa, al Papa se acercaba una señora de luto, con mantilla, llevaba una capa en sus manos. La capa de Víctor, pensé. Y oí que había una tuna que tocaba clavelitos, gracias maestro. Aquella noche me llamó la hermana para darme las gracias, porque había sido llamada la madre por parte del Papa para decir que fuera ella la que entregara la capa de Víctor y que estuviera la tuna de medicina de Salamanca, donde él había tocado tanto, tocando aquello que más le gustaba a Víctor. Y con clavelitos, la madre entregó la capa de Víctor como quería su hijo. Y yo digo siempre que en esa capa de Víctor, en esa tuna está toda la juventud española representada. En esa madre, todas las familias españolas. Y estábamos, sobre todo, en tierra de Teresa.
qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiel. Nos gustaría a todos los carpeños que hablases un poquito de este bonito pueblo.
Sí, lo vamos a sacar.